Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos, gracias por esperarnos, gracias por elegirnos, gracias por compartir con nosotros a partir de hoy, de lunes a viernes, Telediario 10. ¿Cómo le va, señora? La había felicitado a usted porque sé que es admiradora, ferviente de Fito Páez y hoy cumpleaños, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, él cumple 40. Parece mentira. Parece mentira. Era el menor de una generación de rosarinos que, bueno, empezaron a triunfar en toda la Argentina y hoy ya cumple 40 años el querido Fito Páez. ¿Es su ídolo? No, no, es el ídolo. Pero sí, nos gusta mucho. Vamos a la pausa. Vamos a la. No, Con vamos con los informaciones. títulos. Epa, ¡Epa! entiende, vamos, ya. 8 a 10 años de reclusión. Los asesinos de Gustavo Corrales fueron condenados. El padre de la víctima no quedó conforme con la sentencia. Balance positivo. El director del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales se mostró satisfecho con la concurrencia y el nivel de películas. Comedor sin comida. Los Niños Primeros alimenta a 250 personas, pero necesita urgentemente los insumos básicos. Anuncian obras. Repararán calles e instalarán semáforos en distintos barrios de la ciudad. Más exportaciones. El objetivo de una fundación dedicada al tema. Asesorará a empresas locales. Ganó Racing. El conjunto de Ardiles se consolida en la Copa Libertadores. Anoche derrotó a Oriente Petrolero por 2-0. Se conoció el veredicto en el caso Corrales. A lo largo del juicio se leyó la condena. También tenemos la palabra de los condenados y del abogado defensor. Por todo ello, el tribunal resuelve. Primero, condenar a Carlos Rodolfo Navarro, filiado en autos, como coautor responsable de los delitos de homicidio en agresión, artículo 79 y 95 del Código Penal, en concurso real con lesiones graves en agresión, hechos cometidos en Mar del Plata el día 16 de julio del 2000 y del cual resultaran víctimas Gustavo Fabián Corrales y Diego Gonzalo Jaramillo, respectivamente, imponiéndole la pena de 10 años de reclusión, accesorias legales y costas. Segundo, condenar a Alberto Aladino Navarro, filiado en autos, como coautor responsable de los delitos de homicidio en agresión en concurso real con lesiones graves en agresión, hechos cometidos en Mar del Plata el día 16 de julio del 2000 en perjuicio de Gustavo Fabián Corrales y Diego Gonzalo Jaramillo, respectivamente, imponiéndole la pena de 8 años de reclusión, accesorios legales y costas. Regístrese, notifíquese, firme, pase al juez de ejecución, a sus efectos, comuníquese y oportunamente archívese. Firmados los doctores Enrique Aníbal Ferraris, Rodolfo Guimarães, Jorge Peralta, todos ellos por ante mí, de lo que doy. Los condenados, Carlos y Alberto Navarro, recibieron el fallo con resignación. Mientras escuchaban a su abogado defensor, comentaron el pronunciamiento del tribunal. ¿Qué opinan de esta condena? ¿Qué opinas de la condena? Que soy inocente. Soy inocente y no maté a nadie. Bueno, no tengo nada más para decir. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Quieres decir algo? Nada, ¿qué voy a decir? Doctor, ¿usted algún comentario? Por el momento no. Y nos vamos al 18º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, porque Jorge Cosia, director del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, quien está presenciando obviamente este festival de cine que se desarrolla en Mar del Plata en su 18ª edición, como decíamos, estuvo haciendo un balance acerca de lo que lleva desarrollado este festival y en principio es positivo. Creo que la gente está opinando, concurriendo masivamente a ver las películas, y creo también que el otro gran éxito es la calidad de estas películas. El otro gran éxito es esto que va a ocurrir ahora, o sea, acuerdos firmados en el marco del Mercosur, acuerdos con Iberoamérica, con regiones autónomas de España. O sea, este es un festival que no va a tener fin de fiesta, porque el día que termine comienzan todos sus frutos, todo lo que aquí se ha logrado. Sin duda ha sido un acierto, y esto nos lo ha dicho la gente que ha concurrido a las salas, el valor de la entrada. ¿La recaudación es buena? ¿Supera lo que habían previsto ustedes? La recaudación, bueno, es suficiente, porque previmos una entrada muy baja para que esto sea una fiesta de todos. Es fundamental tener en cuenta que el poder adquisitivo de la gente ha menguado y que en un festival de cine la gente no va a ver una película, va a ver muchas. Entonces teníamos que tener un muy buen precio para que la gente vea muchas películas.
Sabemos de gente que ha venido de Buenos Aires y del interior del país solamente para ver buen cine. Esto es, creo, una vez más, hemos demostrado que esto tiene además una connotación turística muy importante para Mar del Plata, porque estira la temporada, ¿no? Así que bueno, estamos verdaderamente contentos. Este es el festival que queríamos. Es enorme la cantidad de visitantes y también es muy grande la cantidad de visitantes de América Latina, del Mercosur, de España, que son nuestros aliados estratégicos en materia de cine y de cultura. ...55 días ya se cumplieron desde que Jorge Conzi está prófugo de la justicia. Habla el fiscal de la causa, este es el informe. Dice que no se entrega porque no hay garantías de justicia. Bueno, no, eso corre por cuenta de él acá. Garantías de justicia existen, no existe ningún encono personal y acá no se busca a un culpable sino al culpable. Desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, Conzi se rió de la policía y la justicia que lo buscan con desesperación. Usó toda la logística que lo mantiene escondido para hablar con un periodista. Como si fuera un santo, durante los 15 minutos que habló, hizo referencia a pasajes bíblicos, nombró a Isaías y varios de sus dichos, y se encargó de enumerar cada proverbio que ya tenía marcado de antemano. Conzi pretende mostrar que sufre un ataque místico, lo que podría llevar a su defensa a presentarlo como un loco y lograr el pasaje a la libertad. ¿Le da todas las garantías para que se presente? Pero yo le doy, no es que yo le tengo que dar las garantías las tiene en la ley, y como imputado que es, le asisten esas garantías constitucionales. Acá no se está buscando ningún tipo de persecución, sino que simplemente él, para ejercitar alguno de sus derechos, tiene que estar a derecho. ¿Está cerca de atraparlo? No le puedo contestar eso. ¿Cómo tomó estas declaraciones frente a que la justicia lo busca? Me parece una burla la justicia. Antes de ingresar de lleno a la Copa Libertadores de América, tenemos que decir que para Mar del Plata hay una información muy pero muy importante en materia de tenis. Horacio Ceballos Hijos ganó en el circuito internacional para tenistas juveniles en Porto Alegre, Brasil. Fue 5-7, 7-6 y 6-2 frente al español David Villanueva. En materia de tenis internacional, victoria de Agustín Caleri frente a Tim Henman y de Guillermo Coria frente al español Alex Correccia. Esto fue en el marco del torneo de tenis de Indian Wells en los Estados Unidos de Norteamérica. Tanto Caleri como Coria van a jugar ahora por la instancia de cuartos de final ante rivales dificilísimos del circuito internacional. Ahora pasamos a la Copa Libertadores de América. Esta noche, 22:35, juega River frente al débil Emelec en Ecuador. Arrancamos el repaso de anoche con la victoria de Racing, la baja Peralta para Luis Rueda y el goleador que está certero y marca la apertura del marcador en el primer tiempo a los 6 minutos. También comenzaba la segunda parte cuando una gran jugada de Rueda por la derecha habilita al defensor colombiano Orozco, que define de zurda cruzado ante la salida del arquero del conjunto boliviano. Racing tiene 7 puntos y lidera el grupo 6 de la Copa Libertadores de América con goles de Luis Rueda y de Orozco. Venció ayer en Avellaneda. Pasamos ahora a Perú por el grupo 2. Empate entre Sporting Cristal y Cerro Porteño de Paraguay. 1-1, 0 en este gol de Jorge Soto. Desde ahí le pega, golazo de Soto por arriba del arquero para establecer el transitorio 1-0 para el conjunto peruano, pero luego llegaba el empate del conjunto paraguayo a través de Salcedo. Paysandú en este grupo tiene 7 puntos, Cerro Porteño suma hasta aquí 5 unidades. Hablamos del grupo 2, ahí está la reiteración, el remate desde afuera, da en Salcedo, desvía al arquero que va hacia el otro palo y es el empate entre Sporting Cristal y Cerro Porteño. Por último, el Santos, el equipo sensación de Brasil, no pudo ganar en Ecuador frente a El Nacional en el estadio Atahualpa de Quito. Fue 0-0. De todas maneras, el conjunto brasileño dispuso de las mejores situaciones como esta. Remate de zurda, da en el palo y no puede convertir el conjunto brasileño, que ha jugado muchísimo y que lidera el grupo con 7 unidades. Y después del fútbol,
fueron al descanso, nosotros a la pausa. A la pausa. Antes decimos, Cholo, que los Cinemóviles, recuerda esto que hablamos acerca del 18º Festival Internacional de Cine, están compitiendo en una sección totalmente diferente que tiene que ver con los cortometrajes de diferentes regiones del país. Los Cinemóviles, por si usted quiere ir a ver alguna proyección de estos cortometrajes, están en lugares como la Plaza Mitre, la Plaza España, en estacionamientos locales del puerto y también en la sede del puerto del Teatro Auditorium. Ahora sí, con estos anticipo, con este anticipo, a la pausa. Comedor sin comida. La Mar del Plata que nos duele. En instantes, en Telediario 10. En este momento está sesionando el Consejo Deliberante en nuestra ciudad, pedido de interpelación de Eduardo Benedetti al titular de Obras Sanitarias, Carlos Katz, y también al director de Obras, el señor Canepa. El motivo los hace responsable, en principio, de las inundaciones que está padeciendo nuestra ciudad. El comedor Los Niños Primero da de comer diariamente a 250 personas. Cristina Mareco es la responsable del lugar, nosotros dialogamos con ella y también con algunos de los chicos. ¿A qué colegio vas? A la 71. ¿Cuántos hermanos tenés? Dos. ¿Vienen todos acá al comedor? Sí. ¿De qué cuadro sos? De Boca. Bueno, todavía te quedas sin tomar la leche, ¿eh? Ah. ¿Vos de qué cuadro sos? De Independiente. Independiente, bueno, este me gustó más. ¿A qué colegio vas? A la 59. ¿Cuántos hermanos tenés? Cinco. Horacio, ¿empezaste las clases? Sí. ¿Tenés todos los elementos, los útiles, todo lo que necesitas? No lo tengo. ¿Qué te falta? La carpeta, la hoja, los lápices, la lapicera, los colores de la fibra, todo me falta. Y a mi hermana también le falta todo. Carpeta, hoja, todo. Y a ella también. Falta la hoja, los cuadernos, digo. Carpeta, cartuchera, mochila. De todo necesitan ella. ¿A qué grado vas? A cuatro voy yo. Más de 250 personas, entre menores y adultos, se alimentan de lunes a viernes en el comedor Los Niños Primero, ubicado en Bolívar 11.085. Su responsable, Cristina Mareco, relató con precisión y crudeza cómo llegan al comedor los chicos los lunes, después de dos días. Los lunes es una cosa que lo tienen que ver. No podemos creer que los chicos vengan y se coman 3-4 platos de guiso un lunes. Bueno, es casi todos los días, pero es como que el lunes uno lo mira más, con más, qué sé yo, con más dolor, ¿no? Porque no podemos creer que los chicos coman de esa manera. Y si tuviésemos que enumerar los 5 principales problemas de la ciudad de Mar del Plata, sin lugar a dudas, el transporte público de pasajeros sería uno de ellos. Este año ya comenzamos con la inseguridad sobre los micros, sobre los colectivos y el paro de micros de 4 horas y la protesta frente a la municipalidad. Luego siguieron los autos rurales, donde también se pidió la renuncia de la presidenta de la Comisión de Transporte y Tránsito del Consejo Deliberante, de Claudia Fernández Puentes. Ahora son los taxis, ellos piden aumento. Nosotros tenemos una tarifa desde el año 91, los insumos se han triplicado y entonces hemos ido, las promociones se han ido achicando, digamos. Los taxistas asociados a Taxicop, que trabajan con radios sobre el vehículo, piden un incremento de la tarifa. Así lo aseguró Ángel De Paolo, presidente de la cooperativa. Un aumento razonable a lo mejor sería un aumento de alrededor de un 20%. Y aparte siempre mantener un tipo de descuento para aquel usuario, como dijimos anteriormente, que hace uso del servicio de radio llamado. Pero los taxistas que no tienen radio en sus coches culpan a sus colegas de las empresas de radiollamadas por haber deteriorado la tarifa. Uno de sus representantes, Jorge Belén, precisó que son cerca de la mitad de los taxistas marplatenses. El aumento de tarifa estoy de acuerdo. Quienes lo piden no estoy de acuerdo, porque ellos fueron los que impulsaron y sostuvieron a través del descuento que hacían con los radiollamados y llevaron a la destrucción de nuestro gremio. Creo que no tienen cara para pedir un aumento en esta situación, pero
Lo real es que nosotros hemos quedado con el precio de la tarifa de hace 10 años. El primer ministro serbio fue asesinado a balazos cerca de la Casa de Gobierno. Esto ocurrió en pleno centro de Belgrado, aquí está el informe. Serbia responsabilizó al crimen organizado del asesinato de su primer ministro. Zoran Đinđić recibió dos disparos frente a la sede de gobierno en el centro de Belgrado y murió horas después en un hospital. La multitud llegó al edificio para depositar flores en homenaje del político. Tras una reunión, el gobierno declaró un estado de emergencia y la policía armada patrulla las calles. Con la recomendación del gobierno serbio, he decidido declarar el estado de emergencia que será impuesto en todo el territorio de la República de Serbia, dijo. La medida de emergencia también obedece a razones políticas, debido a que el primer ministro se hizo de varios enemigos al enfrentarse al exgobernante Slobodan Milosevic y arregló por sí mismo la extradición de este a un tribunal internacional de crímenes de guerra. La noticia causó sorpresa y pena en la comunidad internacional. En el ataque, un guardaespaldas del primer ministro resultó herido. El mandato de Đinđić como primer ministro debía concluir en el 2004. Es otro de los marplatenses que nos representa muy pero muy bien a nivel nacional. Hablamos del automovilismo, del turismo carretera. Cristian Ledesma, a fuerza de su calidad conductiva y de resultados, se ha ganado el corazón de los hinchas de Chevrolet. Cristian Ledesma es el líder del campeonato de turismo de carretera. Luego de la competencia en Río Gallegos, donde consiguió un tercer puesto, dialogamos con el marplatense de la siguiente manera. Fue bastante definitoria en realidad a saber de que cómo iba a funcionar el auto en otros circuitos, así que estamos contentos. Fue un fin de semana bastante complicado y atípico por el tema de la lluvia y lo de las series, pero conforme porque el auto funcionó muy bien. Va a ser un año con sorpresas, va a haber ganadores que por ahí no están en los planes, en los papeles, ¿hay autos parejos? Si son fin de semana como el anterior, seguramente que sí. Lo que pasa es que después en clasificación, o sea, los autos rápidos se demuestran en clasificación y después en carrera, por lo general, un piloto que viene girando en mitad de pelotón gira en los mismos tiempos que la punta. O sea, en carrera es muy distinto. Si pudiese poner un auto que clasifica último o en mitad de pelotón en la carrera adelante, iría con los punteros. El auto realmente se muestra cuando es rápido en la clasificación y en la serie. Y va a ser, en ese caso va a ser bastante difícil, pero entiendo de que van a empezar a ganar los Ford. Y bueno, al estar tan parejo, que lo ha demostrado muchas veces, va a demostrar ganadores distintos de todas las carreras. ¿Cuál es la próxima carrera? La próxima es en La Plata, a fin de marzo. Ya nosotros vamos bastante cargados de kilos, pero entendemos que tiene que funcionar muy bien el auto también ahí. Volvemos a Mar del Plata con la información. Un curioso episodio se produjo ayer en Floribelo Acosta 5.292. Tres vendedores de dólares recibieron un llamado diciendo que tres personas concurrían a ese lugar, los clásicos arbolitos, porque quería hacer algún cambio. Lo que cambiaron fue de bolsillo, los dólares y los pesos. Oficial, brevemente, ¿nos podría contar qué es lo que ocurrió? Tengo que comentarle primero a la comisaría, estoy esperando baje la instrucción. Perfecto, gracias. Cuarta, 132. Un curioso episodio se produjo ayer en Floribelo Acosta 5292. Tres vendedores de dólares, habitualmente llamados arbolitos, fueron hasta esa dirección a concretar una operación. Aparentemente, los arbolitos ya habían estado en ese domicilio, pero ayer, cuando ingresaron a la casa, fueron encañonados y atados. Tres ocupantes de la vivienda los redujeron y despojaron de, nada más y nada menos, que 17.500 dólares y 3.000 pesos en efectivo. Producido el despojo, los delincuentes se dieron a la fuga. Muy bien, no se puede confiar en nadie, Y menos llevar tanta plata. Por lo menos quien la tiene, nosotros no tenemos problema, ¿no? Seguro. ¿No? ¿O sí? No, a ver si me encañonan encima. Vamos a la información. Sí, vamos a comunicar que la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza avisa a sus afiliados que ya comenzaron
a atender en su sede de la calle Avenida Independencia 1462 en horario habitual. Cualquier informe que ustedes quieran realizar lo pueden hacer a través del teléfono 492-0369. Anticipo del próximo bloque, ya por favor. Más exportaciones. Es el objetivo de una fundación dedicada al tema. Asesorará a empresas locales. En el próximo bloque de Telediario 10. La Fundación Exportar asesora a empresas justamente con el objetivo de que las mismas puedan exportar. Nosotros hablamos con su presidente, quien está trabajando en nuestra ciudad, en Mar del Plata, con Marcelo Elizondo, y esto es lo que nos decía. Buenos Aires es un importante exportador de manufacturas de origen industrial. Es lejos el más importante en la Argentina. Y en esto tiene mucho que ver el vecindario, el Mercosur, Brasil. De modo que hay muchos países de América que tienen una importante presencia en la compra de productos de la provincia, empezando por Brasil, pero siguiendo por Chile, los Estados Unidos, México, que además es un país muy interesante para analizar hacia adelante, porque la Argentina está a punto de firmar un tratado de libre comercio con México, lo cual va a permitir a los exportadores argentinos, y bonaerenses en particular, acceder a ese mercado que tiene una importantísima demanda con aranceles cada vez más bajos. Ahora, en términos de oportunidades hacia adelante, yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que desarrollar mucho más en términos relativos la exportación de alimentos, ya sea de productos primarios como de manufacturas de origen agropecuario. En eso, la importancia relativa que el sector primario y las manufacturas de origen agropecuario tienen en el total de exportaciones de nuestra provincia debería ser mayor. Y creo que ahí hay que pensar en la región, hay que pensar en los países de los que he hablado, en algunos países que no están en el Mercosur, como Perú, que es un comprador de granos de nuestra provincia, pero también en mercados que hay que desarrollar más hacia los países árabes, el norte de África, que son potencialmente grandes clientes porque son compradores de alimentos. Me parece que hay que desarrollar una estrategia de más inserción en esos mercados. Y no hace mucho tiempo, en Mar del Plata se habló de la posibilidad de exportar hacia Europa productos alimentarios que se hacen, que se crían, que se crece, que se produce en esta zona. Se hablaba que en 24 horas se podía estar en cualquier mercado de Europa, la verdura, por ejemplo, con la misma frescura que se produce en este sector. Se quedó en veremos. Hasta ahora no se pudo realizar. Pero en esta época, donde el cambio del dólar da más posibilidades, quizás, para el bien de nuestra ciudad, para el bien de la región, comiencen a producirse alimentos que nos den la posibilidad de vender, la posibilidad de trabajo, la posibilidad de entrar divisas, que siempre vienen también y puede fundamentalmente aliviar la enorme crisis y la gran desocupación que padece el país y obviamente nuestra región. En otro orden de cosas, el titular del Envisur, el arquitecto Antonio Constantino, realizó el anuncio en nuestra ciudad acerca de la repavimentación en algunos barrios de Mar del Plata. Bueno, la primera ya comenzamos, como le dijimos, fue Magallanes entre Sabio y Sáenz Peña. Vamos a trabajar sobre la repavimentación de Maipú entre Termas de Río Hondo y Coronel Suárez, barrio Malvinas Argentinas. Vamos a trabajar en la pavimentación de Arana y Goyri entre Manso y Vestoso, en la pavimentación de Marti entre Azopardo y las vías del ferrocarril, en la repavimentación de Avellaneda entre Italia y San Juan, en la pavimentación de, que esto los vecinos lo han pedido muchísimo, por eso lo destaco puntualmente, de la calle Bolívar entre Juncal y Victoriano Montes, y vamos a trabajar con ahorros que tiene Vialidad, y lo quiero decir acá porque nosotros tomamos ese compromiso, sobre la calle Valentini entre Guanani y Hernandarias, como una cuadra más de todas estas que anunciamos, con ahorros que va a ser Vialidad Municipal de su trabajo mensual. Así que estas son las primeras cuadras que vamos a hacer a nuevo. Por supuesto que, insisto, si venían con las expectativas de grandes obras, nosotros estamos gestionando todo lo que podemos, quizás no sea todo lo que en algún momento fue gestionar obras, pero creo que 11 cuadras menos en la ciudad para poder reclamar es para nosotros una gran alegría.
Con relación al crimen de Miguel Lecuna, decimos que comenzó esta mañana el juicio oral. Uno de los asesinos pidió perdón. Habla en esta nota Georgina. Es en el primer cuarto intermedio que se produjo. Es muy duro. Es muy, muy duro y la verdad es que no se lo desea a nadie. Pero los micrófonos bajos. Quiero agradecerles a todos por estar acá haciendo el aguante, más allá de tener que estar haciendo su trabajo y la información, con todo el respeto que están haciendo, tienen que estar haciendo su trabajo acá, así que es muy difícil, es muy duro y yo estaba preparada para esto, así que bueno. ¿Cómo pasaste la noche, Georgina? Los asesinos. Y sentís que en cierto modo estar mirándolos a la cara es estar haciendo un poco de justicia. Yo necesitaba verlos. ¿Ellos te miran a la cara? Yo no quiero hacer ningún comentario hasta que no termine esto, ¿sí? Porque a lo mejor puedo decir algo perjudicial sin saberlo. Este domingo Banfield y Aldosivi juegan por el torneo argentino de fútbol. Banfield lo hará en Tandil, enfrentando a Ferro por el partido de ida de las semifinales del torneo argentino B de fútbol. Con dos vueltas esperadas, juega Cerfati y Morales en el equipo de Juan Carlos Moreno. En Aldosivi, que en el Minela de Mar del Plata enfrentará a Villa Mitre, Bahía Blanca, el equipo que marcha líder y que dirige Darío Tempesta, viene de conseguir una resonante victoria en Córdoba, en Río Cuarto, frente a Estudiantes. En la práctica de Aldosivi, dialogamos con Bertoya, Tony Bertoya, la figura en Córdoba en el equipo de Mar del Plata. Pasamos un fin de semana muy bueno porque trajimos el resultado que fuimos a buscar, el que se nos venía negando en las últimas fechas y por varios meses anteriores, así que muy contento con todo el grupo. No siempre se da una noche como la que tuviste en Río Cuarto. No, fue una noche especial porque, bueno, junto con mi compañero pudimos defender un resultado que estaba abierto y que tuvimos que aguantar en el final la embestida del equipo rival y bueno, y gracias a Dios pudimos sostener la ventaja. Queda cerca Aldosivi ahora de clasificar al octogonal. ¿Cuál es el real objetivo del equipo? El objetivo a largo plazo es ascender, pero bueno, primero hay que ir peldaño por peldaño. O sea, primero tenemos la clasificación, hay que ganar sí o sí el domingo de local, que es el único resultado que nos queda, y poder volver a sacar de visitante buenos resultados como para ganar la zona holgadamente, ¿no? ¿Cuáles crees vos que son los puntos fuertes de este equipo para lograr estar ahora en la punta de su zona? El principal es el grupo. Hay muy buena gente, estamos muy, muy metidos de lleno en el objetivo final y después, bueno, el profesionalismo que estamos tomando el tema. Yo pienso que nosotros no hemos trazado una meta y de esta manera creo que si seguimos así lo vamos a lograr, ¿no? Y en protesta por el pago del incentivo docente, el SUTEBA local se adhirió al CETERA y de esa forma realizó una radio abierta frente al Consejo Escolar de Mar del Plata. Creíamos importante en el día de hoy traducir en todas las inquietudes, no solamente que tenemos los maestros, sino también la comunidad en su conjunto. Por eso nos han acompañado organizaciones barriales en este sentido, para pedir ahora una entrevista con el Consejo Escolar, con las autoridades del Consejo Escolar, con la rama, para ver cómo van a dar respuesta al tema de la falta de insumos, guardapolvos, zapatillas, que bueno, creo que sería importante que ellos mismos le cuenten cuál es la situación de los barrios, ¿no? Buen día, Juan. Buen día, ¿qué tal? Bueno, nosotros acompañamos también porque somos uno de los damnificados también en las escuelas barriales, donde hoy los chicos no concurren a clase por la falta de insumos, o sea, de útiles, zapatillas, guardapolvo, y después estamos hablando de la deserción escolar, cuando hoy los que están de turno no hacen caso a los reclamos que son justificados, ¿no? Así el buen día. Hola, ¿cómo te va? Y también acá la corriente presente del barrio Libertad, y con el mismo reclamo que plantearon los compañeros, defensa de la educación, exigir que el gobierno cumpla lo que prometió de ayuda para los alumnos, nuestros hijos. Y bueno, y si la respuesta va a ser poner valla y policía, creo que el gobierno va a tener problemas porque el pueblo no va a permitir más esa injusticia. Noticias del orden nacional en Telediario 10.
El gobierno intimó a las empresas para que durante el próximo paro haya un servicio de emergencia de ferrocarriles. Greenpeace manifiesta frente a la Casa Rosada. Protestan por la explotación aurífera en la Patagonia. Y a propósito de ferrocarriles, la fraternidad anunció un paro de 36 horas para la próxima semana. Anticipo para el próximo bloque. Tras las declaraciones de Gran Bretaña, miembros de la ONU se pronunciaron acerca del uso de la fuerza y el plazo del desarme. En instantes, en Telediario 10. Y así está el día en Mar del Plata. Se va acercando poquito a poquito casi al día de verano que ya anticipó Pedro Massa. A propósito, Pedro está en nuestros estudios y nos dará un panorama dentro de instantes de lo que habrá de ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Siempre, siempre con la seguridad y el conocimiento que Pedro nos proporciona. Muy bien, vamos a ir ahora a nuestros compañeros, porque tienen, como siempre, preparado noticias de muchísima importancia. ¿No es así, Nicolás? Así es, Cholo. Nosotros tenemos más información para compartir y justamente es otro de los fragmentos cuando visitamos el comedor Los Niños Primero y hablamos con su titular, con Cristina Mareco, y esto nos decía. En total vienen 260 al mediodía, que vienen a almorzar entre abuelos y mujeres embarazadas. Es decir, no solo vienen chicos, sino también adultos. Adultos también, sí. Abuelos y bueno, todo el que necesita está acá. ¿Ustedes sirven el almuerzo y después la merienda? La merienda también, empezamos hace 3 semanas y bueno, son más chicos que vienen a tomar la leche, así que bueno, no pensábamos que iba a tener tanto éxito, así que bueno, en total son 200 que vienen a tomar la leche y bueno, o sea, necesitamos, en este momento lo que más necesitamos es el gas, leche, galletitas, porque bueno, estamos haciendo torta frita y gastamos mucho gas. ¿Cómo hacen para solventar este comedor? Solventamos pidiendo a través de los medios, a través de insistir en calidad de vida, que bueno, nos alcanza las cosas de urgencia cuando necesitamos y bueno, semanalmente también, pero bueno, no nos alcanza, así que siempre cubrimos todas las necesidades con la solidaridad de la gente. ¿Y quiénes trabajan? ¿Quiénes cocinan y preparan los productos? Las mamás que están en el plan jefas y jefes. Uh-huh. ¿Los chicos son todos del barrio o vienen de lejos también? No, todos del barrio nada más. Uh-huh. Apenas podemos con ellos. ¿La asistencia de la municipalidad es permanente? Sí, es permanente, sí. Pero no alcanza, no alcanza porque son muchos chicos. Aparte hay muchos comedores, así que... Y lo que necesitamos son alimentos, necesitamos con urgencia gas y necesitamos más que nada también escombros, materiales para arreglar, porque ahora con el frío, el barro, y bueno, y unas, o ladrillos para hacer una salamandra, una estufa, algo así como para... Ya empezó el frío. Y luego de las declaraciones de Gran Bretaña, miembros de la ONU se pronunciaron acerca del uso de la fuerza y del plazo del desarme. Los diplomáticos continúan entrampados en sus posiciones. En la reunión se discutió la lista de condiciones que propone Gran Bretaña para tratar de lograr un acercamiento entre los países, pero todo parece indicar que las diferencias se están profundizando. Vamos a escuchar al embajador de Gran Bretaña, Jeremy Greenstock. I got an immediately warm response. Obtuve una respuesta inmediata de parte de esos 6 miembros del Consejo que quieren encontrar otra forma de salir adelante. La están considerando y creo que ellos piensan que si esto funciona, será la mejor manera de resolver la crisis. De manera que concentrará la atención de las personas a ver que, si no hacemos este trabajo de reparación, por decirlo así, el hueco en el barco terminará hundiéndolo. Gran Bretaña busca que el Consejo de Seguridad autorice el uso de la fuerza y para eso necesita tiempo, tiempo para negociar, para dialogar. Pero para Estados Unidos el límite, el plazo del 17 de marzo aún se mantiene. Escuchemos al embajador estadounidense John Negroponte.
Si hay alguna adherencia y si el Consejo comienza a fusionarse en torno a esta propuesta, entonces se abre una opción que para nosotros sería una extensión modesta. Por su parte, Rusia y Francia sostienen que lo esencial no es la lista de condiciones, sino que el proyecto de resolución aún contiene la automaticidad del uso de la fuerza. Vamos a escuchar al embajador Jean-Marc de la Sablière de Francia. La propuesta británica no modifica la ecuación que todavía está en la mesa, una propuesta de resolución que autorice el uso de la fuerza. Eso es lo que está en juego. Y el entrampamiento está básicamente en que el proyecto de resolución, con o sin lista de condiciones, no cambia la esencia de la agenda de Estados Unidos, que es que el Consejo de Seguridad vote para luego poder pasar a la siguiente fase. Perdió Quilmes por la Liga Nacional de Básquetbol anoche en el partido adelantado de la fecha número 22. Fue en la Bombonerita, en Capital Federal, frente a Boca, el líder de este torneo, 99-58. Una derrota dolorosa para la gente de Quilmes, que jugó sin su goleador, sin Josh Pittman, que el martes ya estará nuevamente en la ciudad luego de este viaje por los Estados Unidos. Cavaco, con 16 puntos, fue el mejor en el equipo de Mar del Plata. Peñarol va a jugar el próximo viernes en Mar del Plata, en el Polideportivo, a las 21:30, enfrentando a Regatas de San Nicolás. Y una nueva marcha realizaron los artistas de Mar del Plata, en esta oportunidad con la presencia de Hito Artaza, que había prometido estar en Mar del Plata a las 10. Como es casi costumbre, Hito vino una hora después, pero hay que reconocer que con la presencia del humorista, la gente se junta en mayor cantidad y recorre en distintos lugares, fundamentalmente varios bancos, reclamando el dinero que depositaron y que no se devuelve. Fundamentalmente en la misma moneda que ellos depositaron. ¿Piensan, Nito, que van a cobrar todo lo que tenían depositado? No me queda ninguna duda de que así va a ser. La justicia no permite otra cosa. Tendrán que, cuando hay que volver a la cultura de la ética. Dice que cuando un verdulero, un señor que vende verduras, tiene una deuda, vende aunque sea su auto para cumplírsela. No se la transfiere al Estado como quieren o pretenden hacer las corporaciones de los bancos. ¿Pero cuándo van a cobrar? ¿Cuándo piensan ustedes que comenzarán a cobrar? Mire, señor, acá hay un banco como el Credicop, que hay muchos mandamientos que no le está cumpliendo a la gente, y le dice que ya tiene 2 pesos y solvencia para devolverle, que le cumpla ya con los 2 pesos. Y el 1,20 para llegar al dólar de 3,20, que le dé un tiempo razonable, que le haga un pago. Pagaré a la gente en meses o a un año y la gente lo va a aceptar porque no va a retirar esos 2 pesos, lo va a dejar ahí en el banco seguramente, su plazo fijo. Lo que pasa es que quieren ellos transferirle la deuda al Estado. Siguen esperanzados en eso, ustedes verán cómo siguen tratando de esperanzarse en transferir la deuda. Nosotros no queremos mayores impuestos para la gente. No es el problema, como dicen algunos economistas perversos, que esto al país le va a salir 11.000 millones de pesos. Y no se asustan cuando al Fondo Monetario le pagamos 30.000 millones de dólares. ¿Pero qué hacer mientras tanto, Nito? Mientras tanto hay que continuar la lucha. Cada vez salen mayor cantidad de amparos y con mayor ligereza. Es decir, que la gente recurra a la justicia siempre, permanentemente. Continuar la lucha movilizados y esperar en forma inmediata que se sienten a negociar. Los bancos se van a sentar inmediatamente a negociar seguramente porque van a tener una catarata de juicios por daños y perjuicios que le va a salir más caro todavía que los amparos. ¿Están contentos, Nito? Pero por supuesto que estamos contentos. Pero este fallo es absolutamente trascendente, deja un precedente que es para festejar. Obviamente que tratan de asimilar el golpe, le han pegado una trompada enorme. El gobierno quedó demostrado que obró en forma ilegal y los bancos también. Y las noticias que provienen desde el orden internacional también están presentes aquí en Telediario 10. Chirac está del lado de Saddam, afirmó el asesor del Pentágono, Richard Perle. Arrestaron a sospechosos de haber asesinado al primer ministro serbio, acribillado ayer en Belgrado. Nico, ¿qué tendremos en el próximo bloque? En el próximo bloque, Pedro Massa y el pronóstico del tiempo.
con figuras de actualidad y con algunas que conocimos desde pibe, ya siendo figuras importantes, y que tuve la oportunidad de verlas ahora, aquí y en Mar del Plata, porque en el Teatro Auditorium se realizó un homenaje al tango en el marco de la proyección de la película dirigida por Robert Duvall. Participó en ese homenaje el maestro Marianito Mores y la primera figura de la canción, nada menos que la morocha, Virginia Luque. Presentaron el espectáculo Delcia Noé y la actriz Andrea Bonelli. También participó el grupo coreográfico La Nouvelle Danse, dirigida por Ana María Zaninetti. La Nouvelle Danse, un conjunto marplatense de real jerarquía. Y entregaron las distinciones María Concepción César, María Banner. También expusieron pinturas del reconocido artista Capanni. Aquí en Mar del Plata, viviendo el cine, el espectáculo, fundamentalmente el tango. Mariano Mores, Virginia Luque, figura de excepción. Y volvemos al caso Corrales, porque luego de conocerse el veredicto, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el fiscal de la causa, con el fiscal de Leonardis, también con el padre de la víctima, con Máximo Corrales, y con el abogado de Corrales, Mauricio Armano. Esto es lo que nos decían. La audiencia queda levantada, por secretaría se practicarán las notificaciones. El fiscal Alfredo de Leonardis, que había solicitado penas mayores para los hermanos Navarro, dio su opinión sobre el fallo. Pienso que es una sentencia que estaba dentro de las expectativas de la Fiscalía, era una de las calificaciones alternativas que se había propuesto a los jueces y bueno, y la pena para uno de ellos era justamente la misma que finalmente impusieron los jueces. Máximo Corrales, padre de la víctima, esperaba una condena más dura para los asesinos de su hijo Gustavo. Esperábamos porque lo que han hecho con mi hijo es algo que... inexplicable, ¿no? Semejante crimen que han cometido y nada más que esta cantidad de años, me parece muy poco. El abogado Mauricio Armano, representante legal de la familia Corrales, prefirió aguardar la lectura de los fundamentos de la condena el próximo lunes 17 a las 20 para emitir una opinión. Tenemos que esperar que estén los fundamentos de la sentencia para ver qué llevó al juez a tomar esta decisión, pero puedo adelantar que sí que estaba entre lo que podía esperarse después del juicio, ¿no? No es nada fuera de lo común. Y reapareció el sol en la ciudad de Mar del Plata después de 4 días consecutivos con ausencia del mismo. Después de 4 días de cielo totalmente cubierto, reaparece el sol en Mar del Plata, aunque, como decíamos ayer, no tiene esto su correlato en la temperatura, ya que tuvimos una máxima de 21 grados 7 décimos a la 1 del mediodía exactamente, y ahora el termómetro comienza a descender, básicamente porque el viento procede de sectores marítimos y nos trae aire fresco desde el mar. Para mañana lo que esperamos es que el viento se afirme del norte, esto hará aumentar la temperatura, pero también así aumentará la humedad, la nubosidad, y para la tarde o noche es de esperar un episodio de inestabilidad. El último de cara a un fin de semana que presenta muy buen tiempo en la ciudad de Mar del Plata. Y de nuevo a guardar la malla, ¿no? No, mañana me la pongo un ratito y después la guardo. ¿Seguro? ¿Enteriza? Dijimos que no vamos a entrar en detalles. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos. Nos reencontraremos mañana a la 1 aquí, en lo que pretendemos sea la cita obligada de marplatenses y de la provincia de Buenos Aires. Telediario 10. Hasta mañana.